Este último bloque del programa lo destinamos a la Bella Italia. Y bueno, y tenemos nuestra columnista exclusiva en Italia, más precisamente en Ancona, Senigallia, ya zona de colinas marquesanas, y desde donde es oriunda muchísima gente que nos mira, nuestra audiencia, y en la Argentina somos inmigrantes la mayoría de italianos, ¿no? Y muchos de ellos provenientes de aquella zona, ¿eh? De Italia, de Macerata, de Ancona. Así que además de contarnos la realidad que está atravesando hoy Italia, y más precisamente su ciudad, también nos introduce un poquito de la historia de ese lugar. Hola Ana, hola Versión Vanguardia, soy Silvia Zimaro desde Senigallia, Italia. Hoy estoy en el Foro Onnonario, en el centro de la ciudad, cerca del puerto, creado en el 1810. Tiene 24 columnas que lo sostienen y en una época, cuando estaba la guerra, tuvieron que agrandarlo para hacer habitaciones para los militares. Ahora, en esas habitaciones funciona la biblioteca de Senigallia. Yo lo único que les puedo decir es que es bellísimo, que a la mañana está el mercado de la fruta. Si queremos comprar fruta fresca, tenemos que venir al mercado acá en el centro de la ciudad. Y por la tarde funcionan los pubs. Mentre gira e tu sei come quella melodia, perché ti ho sempre in testa notte e giorno e non vai via. Dimmi che nonostante tutto tu sei mia, che voglio dare un nome a tutta questa nostalgia. Questa notte chiama il vento, soffia la tua voce fino a qui, canta una paloma in giro per le strade. Siguiendo nuestro tour por Senigallia, les mostraré a mis espaldas La Roca, que es una estructura, una fortaleza que estuvo creada en el 1380 y terminada por Giovanni della Rovere en principios del siglo siguiente. Estuvo utilizada como fortaleza de la ciudad, también como cárcel y como orfanotrofio. Es una de las principales atracciones de nuestra ciudad. Acá te voy a mostrar, y a toda la audiencia de Versión Vanguardia, el área arqueológica de Senigallia. Como verán, atrás en mis espaldas tenemos la muralla con una hermosa torreta de la época. Cuando se construyó el teatro La Fenice, que está acá arriba de la muralla, descubrieron una ciudad romana. Una cosa espectacular, ahí les mando las imágenes, es uno de los sitios arqueológicos en Italia, muy importante porque no solo se ven las calles y los edificios que había en aquel siglo, sino también parte de esqueletos de gente que vivía en aquella época. Les mando un saludo grande, un abrazo grande a todo Cañada y a todos mis amigos, a vos Ana, gracias por permitirme mostrar Senigallia a toda la gente. Y esperemos que pase toda esta pandemia con este tema de COVID, que es muy serio, y nos veremos más adelante. Chao, Silvia, y muchas gracias, bacio.
enorme, muchas gracias. Vamos a seguir hablando desde esta zona de Italia, ¿eh? Nos va a seguir trayendo y descubriendo más de la cultura y también de la idiosincrasia y de los gustos italianos, ¿sí? Ahí nos prometiste desde las chicas, ahí la pasta, que por supuesto es la especialidad de Italia.